Miren, aquí quería compartirles yo otra clase de girasol. Enfócame, camarógrafo, por favor. Es diferente, ya es la tercera clase de girasol que encontramos. Así que vamos a proceder para ver si encontramos, aunque sea una más. Aquí encontré otra que no sé. Me parece que es diferente también. Así que ahí vean, diferente a las otras que les he mostrado. Vamos a seguir buscando. Esta es la cuarta ya. Vení, enfoca. Aquí encontramos varias, mira. Son, yo creo que por lo menos unas 5 clases más de las que ya mostramos allá. Acercámonos. Miren aquí, el color es el que cambia de estas. Y si se dan cuenta, las que están ahí atrás, pues yo creo que de esas ya les había mostrado antes, pero al lado izquierdo, vení, acércate para acá. Tenemos diferente, porque si se dan cuenta, esta está más llenita de pétalos, vean. Enfócale. Si se dan cuenta la diferencia, aquí sí podemos encontrar variedad. Vamos a seguir más para allá. Vamos a ver. Yo creo que aquí, en este lado. Estas son más corintas que otra cosa, son un poco más como rojizas, intensas. Ajá. Son diferentes. Ala, mira estas. Aquí están, ve. De manera que sí les encontré más de 2 clases de girasoles. Vamos a ver a qué lado. ¿Te venís aquí? Ahora me he encontrado aquí con realmente lo que a mí realmente me enloquece. Bueno, no es mi marido. Lo siento. A mí me encantan las motos, ¿sabían ustedes? Es una de las cosas que realmente me pueden encantar. Tengo una que se arruinó, que solo me dejó dar 2 vueltecitas y listo, pero realmente algo así algún día, así que súbete a mi moto y rum, rum, vámonos. Y bueno, aquí he llegado a donde comienzan las dalias, de manera que les vamos a dar un enfoque de todas las clases de dalias que hay, los colores, y espero lo disfruten. Voy a bajar esto porque no vaya a ser y me dé un totazo, dijeron por ahí. Vamos. Bueno, vean aquí, estamos comenzando y ya se ve que sí tienen realmente los nombres. Esto se llama Andrew Charles. Aquí, al otro extremo, está lo que sería la llama morada. De manera que solo les voy a mostrar lo que son los colores y cómo lucen, para no perder más tiempo en ir leyendo toda la... Vean aquí. Venga, camarógrafo, conmigo, por favor. Llegamos a lo que son las plantas de las dalias. Hermosísimas, realmente muy saludables los cultivos que tienen aquí. Ay, los colores. Mejor vean el video así. No se los describo yo y se quedan con la gana de que cómo será, si sí o no. Pero vean, tenemos en blanco. Tenemos el amarillo que está por acá. El rojo que ustedes ya lo vieron. Vamos a enfocar aquí a lo que son estos, como lavanda, pero o lila creo que son.
Bueno, están estos rojitos, pero estos son pequeñitos en comparación a los otros. Enfócame aquí. Vean. Pero, de este lado, tenemos los rosados. Bueno, enfoca esto. Mira. Bueno, vean aquí. Muy bonitos. Ay, pero miren estos, qué hermosísimos. Miren. Qué bonitos. ¿Sí se dan cuenta? Hermosos, hermosos, ¿ve? Vean. Preciosísimos. Aquí tenemos también. Vamos a hacer para este lado. Vení. Estos son los que les decía yo. Cada uno pues es de diferente clase. No sé qué clase o qué tipo de dahlias son estas. Me imagino que han de tener su propio nombre. Pero pues aquí tampoco los tienen señalados. La cuestión es de que ustedes disfruten de este video. La cuestión es de que ustedes puedan ver a través de este video lo que mis ojos están viendo y lo que se admira. Ay, estas me recuerdan, estas que son color pitaya, decía mi abuelita. Estas, vean, estas me recuerdan a unas que mi abuela sembraba. No sé si eran las mismas, pero me recuerdan. Dale un enfoque aquí, ahí para allá. Vean ustedes qué bonito. Los voy a llevar donde están las anaranjadas. Aquí es nada más para display o para demostración, se puede decir. Para que las personas vengan y se tomen fotos. No es que yo esté vendiendo ni cosa por el estilo. Pero si estuviera vendiendo, pues ya me imagino que a estas alturas ya llevar unas cuantas ventecitas. Vamos para el otro lado. Bueno, y aquí no es que me vaya en bicicleta a traer la gente, ¿verdad? Pero pues nada más les quería mostrar que este es uno de los atractivos donde pueden venir, tomarse fotos aquí en la bici o en la carretilla o en el carruaje que lleva hacia atrás. Y luego pues vamos a continuar mostrando todo lo que tiene esto y finalizando. Mira, pajarito. Vean aquí el volado que me vine a encontrar. Así decía mi sobrino antes. Cada quien no le preguntaba algo. No, pues como yo no sé de ese volado, tía, me decía. Y yo como que, ¿qué? No, pues yo no sé de ese volado. Pues bueno, yo creo que volado le dicen a cualquier cosa. O sea, una mesa, una silla, algún recipiente, un traste, el volado, pásame el volado aquel, en fin. Pero bueno, les quería mostrar yo este escenario aquí. Muy bonito, muy acogedor. Tranquilo, pacífico. Vamos a seguir. Amigos, nos hemos encontrado aquí con unos compatriotas y vecinos. Digo compatriotas porque pues mi padre y mi madre todavía vive, mi padre desafortunadamente pues ya no está entre nosotros, pero él era salvadoreño. Yo nací en Guatemala y aquí nuestros amigos, curiosamente, pues son salvadoreños. A ver, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Lizeth Larios. ¿Lizeth? Gerson Larios. ¿Y aquí la madrecita? Leonila Mahano, viuda de Larios. Leonila, ok. Es un gran gusto para mí realmente encontrarlos a ustedes, unas personas muy amables a comparación de otros latinos que hay. Pero la verdad, me alegra muchísimo y más viniendo de El Salvador. ¿Qué tal les ha parecido estos cultivos de girasoles? Maravillosos. Muy bonito, muy bonito. Hemos visto diferentes especies de girasoles y está muy impresionante. ¿Ya vieron las dahlias? Muy bellas. Son gladioles o gladiolos o gladiolas, como se dice, porque yo lo he venido repitiendo y creo que lo estoy diciendo mal. Pero están al principio de lo que son los cortes donde venden las girasoles. ¿Cómo se llama o cómo les llaman ustedes? ¿Gladiolos o gladiolas o gladiolos? Gladiolas. 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 Yeah. Sí. Gladiolas. Ok. Así las conocemos. Así conocemos. ¿Ven? Sí. Ahí el error mío, yo siempre venía diciendo gladioles o gladiolas, decía yo, pero pues no sabía. Aquí me han corregido y he aprendido algo más. Bueno, realmente ha sido un placer
el conocerlos. Espero que sigamos en contacto. Claro que gracias. Sí, mucho gusto. ¿Alguna palabra que tengan ustedes para sus amistades o para sus familiares que los van a ver a través de este video? Bueno, yo soy Dali. Muchos saludos a la familia, a los amigos. Aquí estamos disfrutando este día. Vinimos a esta presentación de girasoles acá en Chilliwack. Esperamos que la gente que está en el área de Vancouver también puedan venir. Es un paseo bien bonito, así que los invitamos. Y también muchas gracias a Dali por tomarnos en cuenta en su tour, en su video. Y muchas saludes a todos los salvadoreños. Así es. Y guatemaltecos. Gracias. Madre. Dios les bendiga, ha sido un placer para nosotros habernos encontrado a ustedes dos para tomar en parte este video. Pues en el nombre del Señor les doy la bendición. Amén. Que el Cristo Jesús para todos vino y que estamos a las puertas de que Él viene pronto. Amén. 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 Así sea. Bueno, con esta nos despedimos, amigos. Nos vemos al rato. Bueno, ha sido un recorrido placentero, cansado. Realmente bastante colorido por lo de las dalias, los girasoles, las gladiolas, que ya ahora sí lo estoy diciendo correctamente, gladiolas, porque alguien por allá me ha corregido con respecto a eso. Y bien, yo creo que hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de su agrado, espero que lo hayan disfrutado tal y como yo lo disfruté. Todas las clases de girasoles que pudimos encontrar, todas las clases de dalias que encontramos en nuestro recorrido, y asimismo como los gladioles o gladiolas. Coménteme ahí, que en eso no estoy segura si son gladiolas o gladiolos. Así que tal vez es hombre y mujer, no lo sé, ¿verdad? Bueno, coménteme ahí. De manera que vamos a culminar aquí. Cerramos este video. Espero verlos en el próximo video. No olviden suscribirse. No olviden compartir, comentar, darle me gusta al videito. Así que nos vemos.